Hoy venimos a hablar, ya lo hemos visto, venimos a debatir sobre uno de los mayores problemas de las relaciones laborales en nuestro país, del tejido productivo y de la economía, de la subcontratación. En la exposición de motivos de esta proposición de ley se habla de dos cosas fundamentalmente. Primero, de los efectos de la subcontratación en la mejora de la productividad y la eficiencia empresarial. Esto es un hecho bastante discutible, tanto en el plano teórico como en el práctico. Informes del Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística nos sitúan como uno de los países menos productivos en nuestro entorno, cosa que pone en serias dudas esta afirmación. Y la realidad del día a día también, eso quizás más aún que el informe del Banco de España y que el Instituto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en nuestros puestos de trabajo, los que hayan trabajado alguna vez de aquí, claro, como una cadena interminable de contratas y de subcontratas ralentiza y dificulta el trabajo, impide la coordinación y hace finalmente que no se cumplan los plazos y los objetivos? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Así, así de vez. También habla esta PL, y en esto estamos completamente de acuerdo, de los devastadores efectos que ha tenido y tiene la subcontratación en las condiciones laborales de nuestro país. Millones de personas trabajan como mulas, comparten espacios físicos y tareas con compañeros de la empresa matriz o de la empresa grande, como se conoce coloquialmente, que ven cómo tienen jornadas más largas, menos derechos reconocidos, un convenio colectivo muy por debajo de las personas que tienen al lado y, sobre todo, y lo más grave, por encima de todo, un sueldo mucho más bajo que sus compañeros. De esto va a profundizar la compañera Rita cuando hable dentro de un momento de las camareras de piso, que conocen bien esto que estoy hablando. Esto es una aberración, un disparate, es sencillamente inadmisible. Creemos que esta iniciativa de hoy da los primeros pasos en la dirección correcta. Por eso vamos a votar a favor, como no podía ser de otra manera. O bueno, quizás sí que podía ser de otra manera, sí. Voy a contarles un pequeño ejemplo. Podemos presentó una enmienda en esta misma línea en una iniciativa en el Parlamento de Canarias, poniendo especial hincapié en los pliegos de contrataciones públicas, cláusulas de obligado cumplimiento por parte de la Administración, para que se respeten los derechos laborales y los convenios colectivos del sector cuando es la Administración la que hace el contrato. Y el Partido Socialista Obrero Español, bueno, los obreros, el Partido Socialista Español votó en contra, porque claro, la coherencia y el sentido común tocan cuando están en la oposición. Cuando están en el Gobierno, calentito en la silla, como en el Gobierno de Canarias, pues bueno, pues ya la cosa cambia un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, vamos a dejar ese ejemplo y vamos a seguir. Este pequeño ejemplo, esta pequeña anécdota, evidentemente no va a condicionar nuestro voto de hoy. Nosotros vinimos aquí a sacar propuestas para mejorar la vida de la gente. Ese es nuestro objetivo, para eso trabajamos y, por lo tanto, como ya dije, vamos a votar a favor. Para ampliar el contenido de esta proposición de ley, añadimos los siguientes puntos al debate y a la elaboración. Uno, la representación legal de los trabajadores debe tener acceso al contenido del contrato mercantil entre contratista y subcontratista para fiscalizar el objetivo de la subcontratación. Dos, cualquier incumplimiento de la normativa laboral con la plantilla subcontratada debe tener como consecuencia la consideración de cesión ilegal de trabajadores. Y tres, que estudiemos la posibilidad de limitar los contratos eventuales y temporales en la cadena de subcontratación. No quería finalizar, estoy viendo el tiempo, creo, voy bien. No quería finalizar la intervención sin colocar en el centro del debate el motivo principal de la asistencia a la subcontratación, su razón de ser, que es causa y consecuencia a la vez. Y no es otra, no se equivoquen, no le den barniz, no es otra que impedir la organización de la gente trabajadora. No es otra que esa. Que bajo ningún concepto podamos tener un espacio común donde ponernos de acuerdo, donde organizarnos y donde pelear por unas condiciones más dignas. No hay nada más antiguo y nada más efectivo que el divide y vencerás. Los currantes de este país, divididos y subdivididos en una cadena interminable de empresas subcontratadas, somos carne de cañón, individualistas, atemorizados, acobardados, enfrentados entre nosotros. Así nos quieren los que mandan. No es solo una cuestión económica o laboral, que lo es también. No solo es eso, es una cuestión ideológica. Esto sí que es ideología. Para ellos, para ustedes, las relaciones laborales son la jungla.
donde debe imperar la ley del más fuerte y donde las personas trabajadoras deben negociar sus condiciones de manera individual. Para nosotros es todo lo contrario. La capacidad de asociación y de sindicación de la gente trabajadora, la posibilidad de erigirse en un actor colectivo, que negocie las condiciones de trabajo de manera colectiva, que se siente de tú a tú con la patronal, con el empresario, de igual a igual. Esa es nuestra única garantía, la única que tenemos. La negociación colectiva y la libertad sindical son un pilar clave de cualquier Estado de Derecho, de cualquier democracia digna de tal nombre. Porque no podemos, ni queremos además, vivir en un país donde la democracia se quede fuera de los centros de trabajo. La democracia también tiene que entrar de puertas para adentro. Bastante pelearon nuestros padres y nuestras madres para eso y nuestros abuelos y nuestras abuelas también. Ya estamos cansados, la gente trabajadora de este país, ya estamos cansados del... Te quedas a hacer horas extras esta tarde porque lo digo yo. Vienes a trabajar el sábado porque lo digo yo. Vas a cobrar 600 euros, si te gusta bien y si no también. Ya estamos cansados. Estas frases se repiten por miles a diario en nuestro país, por miles. Y son agresiones directas no solo contra nuestra dignidad como personas y como trabajadores, sino también contra la democracia en sí misma. Queremos un país que funcione, que sea productivo, que genere riqueza, con empresas solventes y que generen empleo. Pero para eso es fundamental que la gente trabajadora tengamos derechos y que se cumpla una máxima democrática del movimiento obrero y que, por desgracia, sigue siendo más necesario hoy que nunca. Y no es otra que a igual trabajo, igual salario. Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez.